Petro usó avión del contratista, pero con techa en campaña. Investigación Jeanette Prieto para La Silla Vacía. La Silla Vacía tuvo acceso al manifiesto de un vuelo en el que queda prueba de que el presidente Gustavo Petro usó el avión privado de uno de los megacontratistas de su gobierno durante la campaña presidencial. El documento, donde obligatoriamente se registran los nombres de los pasajeros, está fechado el 8 de marzo de 2022 y tiene el logo de la empresa Ingeniería de Vías, de propiedad del ingeniero Pedro Contecha. 10 meses después, cuando Petro estaba en la presidencia, el constructor recibió un contrato por 60 mil millones a dedo para atender la emergencia de la vía Rosas Cauca a inicios de 2023. Ese contrato fue adicionado en 28 mil millones varios meses después. La autenticidad del manifiesto fue verificada por La Silla Vacía. El vuelo no fue registrado como contribución en las cuentas de campaña de Petro, una obligación legal incluso si se trató de un favor. En el documento, además del presidente Petro, aparecen los nombres de varios políticos que hicieron parte del círculo cercano del entonces candidato en la campaña. Todos culpan altos cargos en el gobierno en este momento. Se trata del embajador en Reino Unido, Roy Barreras, del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, del embajador en la FAO, Armando Benedetti, del superintendente de notariado, Roswell Rodríguez, y el director de la SAE, Daniel Rojas. Los cinco, junto con el presidente Petro, viajaron ese día a Neiva para asistir a uno de los eventos de campaña de cierre de la consulta presidencial del Pacto Histórico. Según el reporte de Flight Radar, herramienta de rastreo de vuelos, el avión ligero de Contecha, un Beech C90B King Air, con capacidad para transportar 6 pasajeros, despegó de Bogotá a las 8:41 de la mañana del 8 de marzo con destino al sur del país. En la gráfica de recorrido del vuelo, el aterrizaje se da 38 minutos después en inmediaciones de Natagaima, municipio a una hora de Neiva, en Huila. Casi una hora y 40 minutos después de aterrizar, a las 10:57 de la mañana, Daniel Rojas, actual director de la SAE y entonces coordinador programático de la campaña, publicó en su cuenta X un video de recibimiento a Petro de los asistentes al evento en el Centro de Convenciones de Neiva. La visita de Petro fue reseñada por medios locales. Detallaron que Petro se reunió con sectores sociales, líderes locales y gremiales y los entonces candidatos al Congreso del Pacto Histórico. En la nota de registro del medio OPA Noticias, se ve que en la rueda de prensa del entonces candidato estuvieron en la mesa principal Rodríguez, Velasco y Barreras. El avión del contratista Contecha esperó a Petro junto con su comitiva y luego despegó con destino a Bogotá, donde aterrizó a las 12:09 del mediodía. 2 minutos después del aterrizaje, el ahora embajador para Reino Unido, Roy Barreras, empezó a publicar trinos con el resumen de la visita. Ni Armando Benedetti ni Roswell Rodríguez respondieron las preguntas de La Silla Vacía. Los otros 3 políticos diferentes a Petro que aparecen en el manifiesto dijeron desconocer que estaban usando el avión del contratista Pedro Contecha. Yo no tenía ninguna responsabilidad administrativa y como líder de la campaña, era citado a un hangar para tomar un vuelo que la campaña contrataba. Y por supuesto, no preguntaba a qué empresa se le había alquilado ese avión, explicó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El director de la SAE, Daniel Rojas, aseguró que ese día yo necesitaba una reunión con el entonces candidato para exponerle los avances del programa de gobierno, y Laura Sarabia me dijo que el único espacio que él tenía sería durante el viaje. Entonces me citaron en Catán para acompañarlo y durante el viaje poder tener esa reunión. Mi rol no era estar pendiente de aviones, sino coordinar el programa. Ese día fue el primer y único día que volé con el candidato en avión privado. Y el embajador Roy Barreras dijo, a ti te citan en un aeropuerto o en un hangar para acompañar los eventos y tú viajas como parte del equipo de campaña. Pero son los gerentes de campaña y no los pasajeros quienes nos enteramos de qué empresa de transporte o qué donante presta su vehículo. Laura Sarabia, jefe de gabinete de Petro y asistente del entonces candidato Petro en la campaña,
respondió que su labor era exclusivamente la agenda. Presidencia respondió oficialmente que en su condición de candidato, Gustavo Petro impartió instrucciones precisas sobre el manejo de aportes y recursos. También señaló que quienes fueron directivos de la campaña son los encargados de ofrecer cualquier precisión. Sin embargo, Ricardo Roa, gerente de la campaña Petro y quien, además del presidente y la vicepresidente Francia Márquez, es el responsable legal por las cuentas de la aspiración presidencial, no respondió a las preguntas enviadas por la silla vacía. Entre Contecha y Petro está Roy. Esta no es la primera vez que el avión del megacontratista Contecha aparece en escena en el gobierno Petro. La silla vacía reveló que ese mismo avión fue usado al menos 9 veces por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en ejercicio de sus funciones. La Procuraduría le abrió una investigación a Reyes por esos hechos. Con la investigación todavía abierta, Petro lo nombró luego como embajador de Colombia en Suecia. Durante la campaña presidencial, a la silla vacía llegaron varias versiones de que Petro estaba utilizando el avión de Contecha como medio de transporte, pero solo hasta ahora lo podemos confirmar con el manifiesto de vuelo. Según relató Contecha en una entrevista con la silla en abril de 2023, conoció al presidente Gustavo Petro en marzo de 2022, porque Roy Barreras los presentó. La fecha coincide con el manifiesto. Yo conocí a Gustavo Petro un día en el hangar, en El Dorado. Ahí hay una sección de los aviones privados. Yo estaba ahí y llegó Roy con él. Me lo presentó Roy. Mucho gusto, detalló el contratista en ese momento. También explicó que no estaba seguro de si su avión había sido usado por Petro durante la campaña. Sí, Gustavo Petro se ha subido al avión mío. Yo no tengo mucha claridad. No sé. Ha subido más de una vez y por eso lo dejó un avión. Pero yo ya voy a averiguar. Ya le dije a mi capitán que me averiguara si Gustavo Petro, para mí no. Pero parece que una vez se subió porque él siempre llegaba y nos veíamos ahí, detalló Contecha. Contecha jamás envió a la silla la respuesta de su capitán. Pero el manifiesto prueba que al menos una vez el presidente Petro sí se montó a su avión durante la campaña. Roy Barreras, quien es un viejo conocido de Contecha, en abril del año pasado aseguró que no tengo la menor idea de si se conocen o no, Petro y Contecha, pero esta vez aclaró que los pudo haber presentado, aunque no lo recuerda con claridad. Es probable, no puedo asegurarlo, que sí estaba Contecha en el aeropuerto o en el hangar. Donde estuviera, a mí no me parece extraño que el dueño del avión esté ahí y que haya que darle las gracias. O se lo presentan a uno, o que cuando llegue el candidato, que llegaba de último, uno le diga, mire, ¿este es el piloto o es el dueño del avión? Pudo haber sido una cosa así de informal. No me acuerdo de haberles presentado, pero puede haber ocurrido de esa manera, explicó Barreras. Contecha además ha tenido hilos directos con altos funcionarios del gobierno. Esta investigación de la silla vacía mostró que el primer director de Envías de Petro, Juan Alfonso Latorre, era su amigo personal. Las empresas del grupo de Contecha también empezaron a facturar rápidamente en este gobierno. Contecha recibió el primer contrato millonario que entregó el Envías, tras el derrumbe que taponó la Panamericana en Cauca. Su empresa Ingeniería de Vías, la misma del manifiesto del viaje de Petro, recibió la ejecución de 60 mil millones de pesos para reconstruir el paso vehicular. El contrato fue entregado directamente a Contecha bajo el argumento de que era urgente hacer toda la construcción, pero la vía fue entregada solo hasta el mes pasado, después de 5 prórrogas y adiciones por 28 mil millones. La silla vacía reveló a pocos meses de iniciada la obra que había un hoyo negro millonario en las cuentas del contrato porque los soportes de obra no coincidían. Del viaje de campaña del presidente Petro en el avión de Contecha no hay ningún soporte ni en el libro contable de las consultas presidenciales, ni en los de primera y segunda vuelta que registren un pago a Ingeniería de Vías por el uso del avión, o la donación de esa empresa o de Contecha directamente a la campaña. Ese vacío se suma a los que ya están siendo investigados en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral
y la fiscalía por las irregularidades en los libros contables de la campaña presidencial de Petro. En todos investigan delitos relacionados con pagos no declarados y el uso de plata o donaciones no registradas.